a cargo de esta conducción de hoy día. Buenas noches, para nosotros es muy grato regresar a las actividades académicas de nuestro querido Instituto Nacional de Oftalmología. Vamos a empezar en esta oportunidad con nuestro residente, quien es la unidad, lo que es la anatomía y fisiología del vitrio y la coroides, y posteriormente la residente de primer año, Yasmín Ruiz, hablará sobre la anatomía y fisiología de la retina. Por favor, Flor. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a comenzar con la parte de anatomía y fisiología del vitrio y coroides. En primer lugar, el vitrio, como sabemos, es una estructura similar al gel. La mayor parte del globo, cerca del 80%, 4/5 incluso, ¿no? Su componente principal, el agua, 9%, más tenemos ahí la foto del laboratorio del doctor Francisco Loaiza de anatomía ocular del lino. Ese fue parte de mi formación cuando fui a R1. Y podemos ver, por ejemplo, ahí el vitro deshidratado, ¿no? Aparte de eso, la composición del vitro también tiene macromoléculas en un 0.15%, y además de componentes orgánicos, ¿no?, como el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, fosfato, sulfato, bicarbonato. Y dentro de lo que son las macromoléculas están el colágeno, el hialuronato y las proteínas solubles. Los dos componentes estructurales principales son el colágeno y el hialuronato. Además de otras glucoproteínas o enzimas, ¿no?, como la hialuronidasa, la metaloproteinasa, entre otros. Bueno, en esta diapositiva estamos viendo la ultraestructura del vitrio, en el cual podemos observar que se han identificado fibrillas finas de colágeno, sobre todo de tipo 2, y algunas células denominadas hialocitos. Los hialocitos son histiocitos, células gliales o fibroblastos modificados, que están relacionados con el proceso inmunológico, con el metabolismo de glicoproteínas, tienen capacidad de fagocitosis y pueden también reclutar células gliales de la retina. Además de eso, tenemos que conocer que la estructura mínima del colágeno se conoce como el tropocolágeno. Esta estructura mínima se organiza para formar fibrillas, y estas fibrillas a su vez se unen para formar fibras de colágeno. Y en el vitrio podemos encontrar estas fibras de colágeno tipo 2, que son el componente estructural principal de esta fibra, además de otros tipos de fibras de colágeno, como por ejemplo el 9, que se encuentra en la superficie. Prácticamente su función es la de proteger las fibras de colágeno tipo 2 y así evitar que éstas se fusionen. Otros tipos de fibras de colágeno son el 5 y el 11, que forman parte del núcleo de esta fibra de colágeno y participan sobre todo en las etapas iniciales de la formación de fibras, ¿no? Además, estas mallas de colágeno al final se intercalan con moléculas de hialuronato hidratado, el ácido hialurónico, lo que contribuye finalmente a la viscosidad del humor vítreo, ¿no?, y ayuda a estabilizar esta malla de colágeno. Bueno, en cuanto a la función del vítreo, tiene varias funciones. Dentro de estas, estructural, el metabolismo, ¿no?, de los tejidos intraoculares, en sí proporciona una vía para los metabolitos que utilizan el cristalino, el cuerpo ciliar, la retina. Además que transporta fluidos en el ojo, y esto es facilitado por los canales de acuaporina. Incluso también tiene un componente refractivo, ¿no? Tiene un índice de refracción de 1.3, similar a los del humor acuoso. Y también tiene el componente inmunológico que habíamos mencionado, ¿no? Por los hialocitos. En cuanto a la anatomía del vitrio, bueno, este se divide en corteza, hialoides y vitrio central. La corteza corresponde a la porción periférica, es más denso, tiene un grosor entre 100 y 110 micras,
y consiste en una condensación de estas fibras de colágeno que había mencionado. Estas fibras, no, esta corteza no se encuentra a nivel del nervio óptico y es muy, muy delgada a nivel de la mácula. En cuanto a la hialoides, que como sabemos hay una hialoides anterior y posterior, es una fina membrana que lo rodea por fuera y durante el desarrollo embrionario vamos a ver cambios, ¿no? Luego, el vitrio central, que básicamente es el que tiene menor densidad, es el cuerpo del vitrio. Y esto es lo que les mencionaba del desarrollo embrionario, ¿no? La hialoides, la regresión de la vasculatura de la hialoides da lugar a la formación de un conducto en forma de S, como podemos observar acá. Este conducto es el canal de Cloquet, que tiene un trayecto sinuoso desde el punto ligeramente nasal al polo posterior del cristalino, este es el punto de Mittendorf, hasta el borde de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Además que existe un espacio, este espacio de Berger, que es un espacio situado justamente entre la cápsula posterior del cristalino y la hialoides anterior del humor vítreo, y son estructuras que se adhieren de forma circular mediante el ligamento de Wieder. Además de eso, el vitrio posee por sí estructuras membranosas, ¿no? Que son como tabiques compuestas por cisternas. Y esto es lo que les mencionaba de cómo conforme pasa la edad, el vitrio se va haciendo más licuefacto, ¿no? Es importante conocer la anatomía porque justamente el desprendimiento del vitrio posterior se caracteriza porque se va desprendiendo a partir del polo posterior hacia y los cuadrantes superiores, y conforme va pasando el tiempo, se va desprendiendo hacia más anterior hasta llegar al borde posterior de la base del vitrio. Las zonas de adherencia del vitrio, en realidad se adhiere a la retina periféricamente, ¿no? En la base del vitrio, esta se extiende 2 milímetros por aquí, 2 milímetros por delante de la hora serrata y hasta 4 milímetros por detrás, ¿no? Otros puntos de unión también son el borde de la papila, la región perimacular, a lo largo de los vasos retinianos y también en la periferia de la cápsula posterior del cristalino. Bueno, vamos a pasar con las preguntas para poder interactuar un poco y bueno, a ver, es prácticamente lo que hemos estado hablando. Y quisiera que, por favor, si el doctor Muro me puede ayudar con la encuesta. Ok, Flor, pero acuérdate que tengo las preguntas en un orden cambiado. Ah, ok. Pasamos entonces a la segunda, esta de acá. A ver, parece que acá van a aparecer, pero van a aparecer este... ¿Todas? Todas. Si no, lo hacemos al final. Ok. Listo. Entonces, eso es con respecto a coroides, con respecto a vitrio. Con respecto a coroides, bueno, sabemos que la coroides es la porción posterior de la uvea que nutre la porción externa de la retina, básicamente a los fotorreceptores. Tiene un grosor promedio de 0.25 milímetros, es mayor a nivel macular. Y bueno, esta coroides en realidad puede variar de grosor. Tiene tres capas, la capa interna, la coriocapilar, la capa media de Sattler, ¿no? De vasos pequeños, y la capa externa de vasos grandes, la capa de Haller, ¿no? Esta es una foto ofrecida también del Laboratorio de Anatomía Ocular, del doctor Francisco Loaiza, donde podemos ver la retina neurosensorial por aquí, y este el EPR, ¿no? El epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Detrás de la coroides con su capi coriocapilares. Listo, con respecto a la vascularización de la coroides, bueno, la perfusión de la coroides proviene tanto de las arterias ciliares posteriores largas y cortas, como de las arterias ciliares anteriores perforantes. Por ejemplo, aquí en la foto podemos observar la arteria ciliar larga posterior, y en esta fotografía podemos observar incluso en 1 y 2, los números 1 y 2, las venas vorticosas, y en la 3,
la arteria y el nervio ciliar largo posterior, ¿no? A las 3 y 9 horarias. Ahora, la sangre venosa drena a través del sistema vorticoso, ¿no? De las venas vorticosas. El flujo sanguíneo también a través de la coroides en realidad es bastante alto en comparación a otros tejidos. Y como resultado de esto, tenemos que el contenido de oxígeno de la sangre venosa coroidea es solo un 2-3% menor a la de la sangre arterial, ¿no? Este es otro esquema donde podemos incluso comparar el esquema con la anatomía, ¿verdad? Podemos observar las arterias ciliares posteriores largas, las cuales son dos, cada una a su vez da entre 3 a 5 ramas en la hora serrata y forma el sistema coriocapilar anterior. Mientras que las arterias ciliares cortas posteriores van a formar el sistema coriocapilar posterior, ¿no? En esta foto podemos observar en el número 1, por ejemplo, la arteria ciliar largo posterior, y que está por debajo de la inserción del oblicuo inferior, ¿no? Con su tendón hacia adelante. Es el esquema con respecto a lo que había mencionado, las arterias ciliares anteriores, ¿no? Que pasan hacia adelante con los rectos, perforan la esclera, y a nivel del cuerpo ciliar es donde ingresan dando 8 a 12 ramas, formando así el círculo arterial mayor. Y esto es con respecto a al drenaje venoso, ¿no? En realidad, las venas ciliares anteriores son análogas a las arterias y discurren por los espacios subconjuntivales, ¿no? Las venas coroideas convergen en 4 ampollas y finalmente terminan en las venas vorticosas, que es el mayor porcentaje de drenaje. Y en un menor porcentaje, drenan las venas oftálmicas superior e inferior hacia el seno cavernoso. En cuanto a la inervación de coroides, eso es algo bastante particular, y es que el flujo uvial en la coroides está neuroregulado. Puede ser una inervación perivascular, que es una inervación directa, como también puede ser por una inervación indirecta a través de las fibras paravasculares. Se refiere a neuropéptidos, a óxido nítrico, entre otros. Podemos ver aquí entonces que hay un componente simpático dado por el músculo liso de los vasos, por un estímulo alfa adrenérgico que generalmente lo que va a hacer es proteger a la retina y al nervio óptico cuando hay hiperperfusión. ¿Por qué? Porque genera vasoconstricción coroidea y así disminuye la presión. A nivel parasimpático no produce vasoconstricción, sino por el contrario, produce vasodilatación. Es lo que ocurre cuando hay un reflejo del fluido sanguíneo inducido por la luz. Y esto está dado por los nervios ciliares cortos por estimulación colinérgica. Por otro lado, tenemos a los nervios periféricos sensitivos, ¿no? Que como mencioné, hay comediadores colinérgicos que también generan vasodilatación y dentro de estos está la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, entre otros. En cuanto a la histología de la coroides, podemos ver aquí en la imagen, gracias a la doctora Lelia Marroquín del Laboratorio de Patología Ocular José Antonio Avendaño, la capa, esta de aquí, la letra K, no sé si logran ver, ¿no? La capa de la coroides en realidad se divide en 4, una capa externa, un estroma, una coriocapilar y la membrana de Bruch. El estroma en sí está constituido por una matriz fibrosa que es laxa, que contiene a su vez células como melanocitos, macrófagos, linfocitos, mastocitos, etc. Y la coriocapilar, que en realidad es una capa capilar, que da un sustento al EPR. Y aquí podemos observar también, ¿no? En la OCT, ¿no? Podemos observar aquí la coriocapilaris y los vasos coroideos, ¿no? En cuanto a la coriocapilaris, en sí es una capa continua de capilares grandes que miden por lo menos de diámetro 40 a 60 micras. Se encuentran por debajo del EPR.
estantes y contienen múltiples fenestraciones. Y además, los pericitos se encuentran a lo largo de la pared externa. En cuanto a la capa vascular, que eran el capa de Sattler y la capa de Haller, cabe recalcar que no están fenestradas y por lo tanto las moléculas pequeñas de fluoresceína, por ejemplo, que difunden a través del endotelio de la corio capilaris, no escapan a través de estos vasos. La membrana de Bruch, que como, bueno, es una lámina PAS positiva, es la fusión de las membranas basales del EPR y del corio capilaris, se extiende desde la papila óptica hasta la hora cerrata y tiene a su vez cinco capas, ¿no? Que como podemos observar en el esquema, es la membrana basal del EPR, la capa de colágeno interna, la capa intermedia del tejido elástico, la capa externa de colágeno y finalmente la membrana del endotelio de la corio capilaris. La supracoroides o la membrana fusca, que era la que generalmente el doctor Francisco Loaiza nos recalcaba mucho, esta membrana es una zona de transición de 30 micras de espesor entre la coroides y la esclera. Consiste en láminas delgadas que están interconectadas con múltiples células, como melanocitos, fibroblastos y tejido conectivo, y es una capa vascular. Finalmente, la fisiología de la coroides, pues cabe recalcar que tiene una de las tasas más altas por gramo de tejido, de tasa metabólica más alta a nivel de todo el cuerpo. La circulación coroidea de por sí suministra 90% de oxígeno consumido por la retina, por los fotorreceptores. La coroides también tiene un flujo muy alto sanguíneo a comparación de otros tejidos. Y las células del EPR, como podemos observar en la imagen, que están anatómicamente asociadas a la coriocapilares, están expuestas justamente por estar adyacentes a tensiones muy altas de oxígeno, ¿no? Y además que el flujo a nivel de la coriocapilaris es bastante rápido y con eso genera la disipación del calor, eliminando así la energía térmica que se obtiene al absorber la luz. Eso es con respecto al vitro y coroides. Ahora le voy a dar el pase a Yasmín para que pueda... Bueno, vamos a parar un momento ahí, Flor, y quería invitar al público. Tenemos en el público médicos staff, los cuales de repente quieren hacer alguna intervención en este momento sobre alguna pregunta o algún aporte sobre la anatomía o fisiología del vitreo o de la coroides. Pueden levantar la mano también. La doctora Betty Campos ha levantado la mano. Por favor, doctora Betty Campos, encienda su micrófono y la escuchamos. Muy buenas noches. Muy completa la exposición de la doctora Flor. Quisiera que me agregue lo que es cuanto la quiere la parte que de la irrigación del tercio externo de la retina, que también es función de los vasos de la coroides, ¿no? Quizás usted lo pasó muy rápido, pero no hizo sus diapositivas, y además que es la coroides la que le da nutrientes, le aporta los metabolitos muy importantes para la retina. Y junto a esos metabolitos también, cuando esta se afecta, también va a pasar, digamos, los componentes inflamatorios. De ahí es una dualidad muy importante, ¿no? Que tenemos que tener presente. Eso es lo que... La irrigación de la retina también va a ser, expuesta por la doctora Yasmín. Pero antes que me olvide, Flor habló sobre puntos bastante importantes sobre lo que es el vitrio. Uh-huh. El vitrio, por su composición de colágeno y hialuronato, hace que en ciertas partes de la retina esté adherida con mayor dificultad. Es por eso que en ciertos lugares, como es la base del vitrio, al estar más adherida, porque incluso tiene cierta cantidad de,
de fibras estructurales diferentes al resto, está mucho más adherida ahí, al igual que a nivel de nervio óptico, a nivel que los vasos sanguíneos, o como les vuelvo a mencionar, a nivel de la base, ¿no? Esto los retinólogos lo saben muy bien, porque es uno de los momentos más difíciles a la hora de tratar de despegar el vidrio. Otra conformación importante es a nivel de la adherencia que tiene el vidrio a nivel de la mácula, ¿no? Una alteración en esta adherencia va a producir los diversos síndromes de tracción vitrioretinal o las membranas epirretinianas, ¿no? Recordemos que esto está muy de moda, recordemos que desde el año los 90, Gass nos explicó, nos mostró su clasificación de acuerdo a membrana epirretiniana, ¿no? Que se basaba pues en los diferentes estilos, o sea, por lo menos la clasificación de Gass era de 0 a 2 para clasificar lo que es la membrana epirretiniana, pero desde el año 2017 y al 2019 Gobeto ha venido a revolucionar toda esta clasificación diciendo pues que la clasificación de las membranas epirretinianas por lo menos para el pronóstico visual va a ser diferente. Por lo tanto, la cirugía va a poder ser mucho antes de lo que normalmente se tenía planeado, ¿no? Entonces, es importante, yo sé que la parte de histología, la parte de anatomía a veces suele ser tedioso, pero estamos en oftalmología y grandemente todos los años, por lo menos, siempre se descubre una capa nueva o se reconoce algo nuevo que tenemos que estudiarlo para poder aplicarlo en la práctica diaria, ¿no? Entonces ahora vamos a dar paso a la doctora Yasmín y si hubiera preguntas, por favor, levantan la mano y nosotros vamos a poder resolverlas a continuación. Hola, buenas noches. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Yasmín. Ya. Buenas noches. Prende tu video, Yasmín, por favor, para poder verte. El doctor Escobedo ha levantado la mano. Vamos a darle paso mientras Yasmín te preparas. Ya, doctora. Doctor Escobedo, por favor, prenda su micrófono. Buenas noches de todo. Menciona que es una buena exposición. Agregando que a lo que has comentado, los hialocidios es una célula importante que se está atribuyendo muchas de las patologías que está presentando, que se presenta en retina, tanto como la proliferación vitroretinal, los problemas de la retinopatía diabética y síndrome de tracción vitromacular. Los hialocitos son células de macrófago modificado que se encuentran muy cerca a la retina, a medio centímetro, y son células importantes porque actúan como moduladores y también pueden disparar más inflamación. En un momento puede perder este equilibrio y actuar como célula que estimula o aumente más el problema inflamatorio. Se está investigando bastante sobre los hialocitos en la patogenia de muchas enfermedades de la retina. Solo quería agregar eso. Muy bien, muchas gracias, doctor Escobedo. Entonces, damos paso a Yasmín. Por favor, Yasmín, puedes empezar. Ya. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de retina. Doctora Flor, por favor, me ayuda con las diapositivas. Siguiente, por favor. Bueno, la retina es la capa más interna del ojo. La palabra retina pues proviene del latín rete, que significa red o red de pesca, y hace alusión pues a esta compleja red de células de diferentes tipos neuronales, vasculares, gliales, que van a tener una función importante respecto a la... van a desarrollar diferentes mecanismos para poder cumplir las funciones importantes de la retina, ¿no? Entre las funciones de la retina, pues encontramos en primer lugar el de transformar aquella imagen óptica que la vamos a obtener por los fotorreceptores y se van a transformar en un impulso eléctrico.
Otra de las funciones importantes también es la de procesar todas las características del medio visual. Esto también hecho por los fotorreceptores y retransmitirlas al cerebro a través de los circuitos neuronales de la retina. La retina tiene dos capas o dos láminas, como se puede ver en las imágenes, que son cortesía del doctor Francisco Loaiza. Podemos ver claramente dos láminas. Una lámina más delgada y transparente, representada por el número 1, que es la parte más interna de la retina y es la retina neurosensorial, y la parte pigmentada, que es el epitelio pigmentario de la retina. En este espécimen se pueden observar también puntos de fijación en el número 4 a nivel de la hora serrata y en el número 3 a nivel de la cabeza del nervio óptico. Esto es en el corte sagital de este ojito. Y en el otro corte coronal podemos observar también un único punto de fijación en la cabeza del nervio óptico y el resto de la retina, pues, que está desprendida, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, al final van a hacer las preguntas, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos mencionado, la retina está conformada por dos láminas o dos estructuras laminares. Una externa, que es el EPR, y otra interna, que es la retina neural. En total van a ser unas 10 capas, una sola del EPR y 9 de la retina neural. Vamos a empezar por la retina neural, que es la parte más interna. Esta va a contener diversos tipos celulares. Algunos tipos celulares son neuronales, otros son no neuronales. Entre los neuronales vamos a tener a los fotorreceptores, como los conios y bastones, las células bipolares, ganglionares y las interneuronas. Las células gliales y las células vasculares, sobre todo, van a ser células de soporte y también van a cumplir funciones importantes, pero que no tienen que ver mucho con la parte de la conversión de estas imágenes en impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, para describir brevemente entre los fotorreceptores, pues tenemos a los bastones y tenemos a los conos. Los bastones los tenemos solamente en un tipo y los conos sí los tenemos en tres tipos. Estos tipos se diferencian en cuanto a su sensibilidad a determinadas longitudes de ondas de luz. Y los conos, pues, sobre todo nos van a servir para la visión nocturna, para la visión diurna en presencia de luz, mientras que los bastones va a ser para la visión nocturna. Y estas células, estos tipos neuronales van a tener un flujo de información, no es absoluto, pero generalmente se da de esta manera, ¿no? De fotorreceptor a célula bipolar, y a célula ganglionar. Y van a haber interneuronas, o sea, las amacrinas y las horizontales, que van a regular esta información. Esto no es absoluto, pero generalmente se va a dar de esta manera. Entonces, vamos a pasar a ver las 9 capas de la retina neural. En el gráfico inferior izquierdo de la pantalla podemos ver todas las capas de la retina, pero nos vamos a centrar específicamente en las que corresponden a la retina neural. Desde abajo podemos ver a la coriocapilaris, luego vamos a ver al epitelio pigmentario de la retina, que lo vamos a ver en un momento, y luego ya comienza la primera capa de la retina neural, ¿no? Que corresponde a la capa de los fotorreceptores. Ahí podemos ver que dice segmentos externos y segmentos internos, ¿no? Entonces, esta es la capa de fotorreceptores. Siguiente a esto vamos a encontrar a la membrana limitante externa, que se encuentra formada por la sinapsis entre los fotorreceptores y las células de Müller. Las células de Müller son unas células de soporte muy complejas y que abarcan casi todo el espesor de la retina y van a ir desde la membrana limitante externa a la membrana limitante interna, ¿no? Entonces se encuentra en casi todo el espesor. Y justo, bueno, es el punto de digamos, de
donde vamos a ver pues la membrana limitante externa, ¿no? Luego de la membrana limitante externa ya vamos a encontrar varios, vemos núcleos y cuerpos celulares, esto corresponde a la capa nuclear externa, y estos núcleos celulares y cuerpos celulares corresponden a los fotorreceptores. Luego continuamos con la plexiforme externa, que las plexiformes pues son sinapsis, ¿no? Entonces esta va a ser la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares o las células horizontales también. Seguimos con la otra capa nuclear, pero ya estamos en la nuclear interna y esta va a tener a diferentes grupos celulares, en total uno o cinco. Tenemos a los cuerpos celulares de las células bipolares, de las células horizontales amacrinas, de las interplexiformes y de las células de Müller también, ¿no? Luego tenemos a la plexiforme interna, que son las sinapsis de todos estos cinco tipos celulares que mencioné con las células ganglionares. Tenemos ahora la capa de células ganglionares que están conformadas, como su nombre lo dice, ¿no? Por los cuerpos celulares de las células ganglionares. Y luego de esto continúa la capa de fibras nerviosas que está formado por los axones de las células ganglionares, los cuales van a encurvarse, van a doblarse y van a viajar paralelos a la retina interna, ¿no? Y van a tener diferentes disposiciones en la retina de acuerdo a su localización. Por ejemplo, en las fibras nerviosas en el lado temporal pues se hacen como unas arcadas, ¿no? Y van a llegar al polo superior e inferior, pero a manera así de arco. Mientras que en la parte papilomacular van a llegar de forma directa. Igual en la parte nasal van a ser como radiadas, ¿no? Entonces hay diferencias en cuanto a la dirección de este viaje que hacen las fibras nerviosas en la retina. Y finalmente tenemos a la membrana limitante interna, que es la parte más interna de la retina y que está en contacto con el vitreo. Y esta está formada por las placas o los pies, procesos terminales de las células celulares, ¿no? Entonces, de esa manera hemos descrito las nueve capas de la retina neurosensorial, que más adelante nos va a servir para poder identificar tanto de manera histológica, que a veces se nos hace un poquito complicado, y también en las imágenes tomográficas, ¿verdad? Un ratito todavía, vamos a terminar con la parte del EPR. Y entonces ahora pasamos a lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esta la hemos dejado para el final, pero no quiere decir que no es importante. Esta es la capa más externa de la retina y no tiene un mecanismo neural, pero cumple una función altamente metabólica. Esta se encuentra formada por una única capa de células cuboideas, como se puede ver en el gráfico, y vemos que en su citoplasma tienen muchas organelas, ¿no? Tienen muchas organelas. Las organelas, los tipos de organelas que tienen, no difieren mucho de las demás células del cuerpo, pero sí se pueden encontrar en un mayor número de acuerdo a que cumplen muchas funciones, ¿no? Entre ellas, el metabolismo de la vitamina A. Lo otro que también cumplen es la fagocitosis de estos segmentos externos de los fotorreceptores, que luego de fagocitarlos van a través de las demás organelas, ¿no? Su retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, van a volver a reutilizar componentes para volver a formar discos en estos segmentos externos. Vemos también que tienen melanosomas, tienen pigmentos de melanina que van a absorber la luz, entonces actúan también como protectores. Y tenemos también las zonas occludens que van a servir a manera de barrera para que no haya un flujo de, digamos, sustancias hacia la retina neurosensorial, ¿no? Vemos las microvellosidades en la parte apical que engloban prácticamente a los fotorreceptores, ya lo mencioné, son sobre todo para sus funciones de fototransducción y de metabolismo de la vitamina A, de reciclaje de estos fotopigmentos. Y en la parte basal, pues también tiene múltiples pliegues que les va a servir para estar en contacto constante, paso de sustancias, ¿no?
Entonces, ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, ahora ya visto de manera esquemática, la retina ahora pues se nos va a hacer mucho más fácil poder ver la histología. Bueno, aquí estaba la parte en la que agradecemos a la doctora Lelia por facilitarnos la lámina. Bueno, y vemos desde la parte, como lo dijo la doctora Flor, la parte que menciona acá, la de la coroides, ¿no? Luego ya vamos a ver la parte del EPR, la parte del EPR y que se ve algo desprendida. Luego de este espacio tenemos a la capa de fotorreceptores, luego la membrana limitante externa, vemos el primer grupo de núcleos, y esta va a corresponder a la capa nuclear externa, pues correspondiente a los grupos, a los cuerpos celulares de los fotorreceptores, ¿verdad? Entonces así seguimos, luego la capa plexiforme externa, el siguiente grupo de cuerpos celulares va a corresponder a los 5 tipos que habíamos mencionado, luego viene la capa plexiforme interna. Luego vemos como 2 capas aproximadamente nada más de células ganglionares. Después de esta vemos la capa de fibras nerviosas y por último la membrana limitante interna, ¿no? Entonces ya con un esquema es un poco más sencillo poder identificarlo en la parte histológica. Y lo mismo va a suceder en la tomografía, ¿no? Entonces también vamos a ver que hay zonas que son más hiperreflectivas y otras que no. Entonces, para poder identificarlas, se habla de que existen 4 bandas hiperreflectivas, las cuales se van a comenzar a enumerar desde la parte más interna hasta la parte más externa. Y nombran como la primera banda hiperreflectiva a la que corresponde a la membrana limitante externa, ¿no? Y si vemos, pues, comparado con las demás, pues es una de las que están más brillantes, digamos, más hiperreflectivas. La siguiente capa que mencionan es la de la zona elipsoide. La zona elipsoide se refiere a una parte de los fotorreceptores, principalmente de los conos, que son ricos en mitocondrias. Y esta parte también va a mostrarse hiperreflectiva en una imagen tomográfica. La tercera imagen hiperreflectiva corresponde a la zona de fagosomas del EPR. Habíamos dicho que hay una parte del EPR que es sobre todo la parte que va solo debajo de sus microvellosidades, y esta parte también es rica en fagosomas y también se va a mostrar hiperreflectiva. Finalmente, la cuarta banda hiperreflectiva es la también correspondiente al EPR, pero a la que tiene agrupados a sus mitocondrias, que generalmente se encuentra en la parte más basal. Entonces, identificando estas 4 banditas, es que ya podemos seguir diferenciando el resto de las capas. Si ya hemos diferenciado las 4 bandas, la membrana limitante externa, ya podemos saber que la siguiente sería la capa. Ya. Y después de la membrana limitante externa, pues sería la... Ya. Ya. Y las siguientes capas, ¿no? La capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, y así como habíamos mencionado, hasta llegar pues al vitre, ¿no? Entonces, de esa manera podemos identificar en una tomografía, identificando las 4 banditas y luego seguir con las siguientes capas de la retina, ¿no? Y se llegan a identificar todas. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, así como hemos identificado de manera histológica y de manera tomográfica la retina, también se le puede identificar directamente a través de la oftalmoscopía. Entonces, cuando utilizamos este examen, podemos dividir topográficamente, a la retina en una área bastante periférica, que es la área serrata, una retina periférica y una retina central.
La hora cerrada en realidad ya es el término de la retina neurosensorial o neural y se encuentra aproximadamente unos 5 milímetros de limbo. Luego seguimos con la retina periférica, que es sobre todo abundante en bastones y tiene, digamos, una muy pequeña cantidad de conos, los cuales sí se encuentran concentrados en la retina central. Y pues la retina central es la parte más central, está en el centro de la retina y la encontramos en aproximadamente 5 a 6 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, esta parte central es la que nos interesa y vamos a ver con respecto a esta foto cuáles son esas regiones. Aquí encontramos, por decir, la mácula. La mácula está representada por la letra E en nuestra foto clínica y viene a ser un espacio. Con respecto a la pregunta que se había lanzado, tiene que ver con esto. La mácula tiene diferentes definiciones. Hay una definición anatómica, hay una definición clínica y una definición histológica. En cuanto a la definición anatómica, decimos que la mácula se encuentra entre las arcadas vasculares temporales y cuyo centro está aproximadamente a 4 milímetros temporal y 0.8 milímetros inferior al centro del disco óptico, ¿no? En cuanto a su definición histológica, decimos que es aquella región de la retina en la cual existen por lo menos dos capas de células ganglionares. Y en cuanto a su definición clínica, pues es aquel lugar de la retina que está libre de vasos, de capilares temporales. Capilares en la región temporal, perdón, inferiores al disco óptico. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora sí a delimitar lo que es la mácula. La mácula, representada por la letra E en el total del área, es la parte central de la retina, como la había mencionado, y es la parte que tiene la mayor cantidad de conos. Tiene una coloración amarillenta debido a pigmentos como la luteína y la zeaxantina, y esta tiene una parte central llamada fóvea. La fóvea en esta imagen está representada por la letra C. Y es la parte que tiene solo conos. Entonces es la responsable de la más alta agudeza visual, ¿no? Esta tiene un diámetro, de 1.5 milímetros. Y también, a su vez, va a tener un área central, que es la foveola. El diámetro de la foveola es de 0.35 milímetros o 350 micras. Y también tiene las mismas características, ¿no? El de que es rico en conos y que es responsable de la alta agudeza visual. Ya en el centro de la foveola está el lumbo, que tiene unos 0.13 milímetros de diámetro y es el lugar que vemos el reflejo de la luz, ¿no? Que es una característica en una retina normal. Ahora, hay otros términos también como la parafobia y la perifobia. La parafobia se refiere a aquel anillo que está rodeando a la fobia, ¿no? Entonces, dijimos que la fobia era la letra C. Entonces, la parafobia es el anillo que rodea a la C, ¿no? O sea, de la D a la C. Y eso tiene una longitud, digamos, como un ancho de 0.5 milímetros. Lo mismo, la perifobia está rodeando a la parafobia y en contacto con el límite externo de la mácula, ¿no? Y también la longitud que hay aquí de grosor es de aproximadamente 1.5 milímetros, ¿no? Entonces, continuamos. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto a la vascularización de la retina, esta tiene una circulación doble. La circulación depende de la arteria central de la retina y también depende de la coroides. La arteria central de la retina está a cargo de los dos tercios internos de suministro de oxígeno para los dos tercios internos de la retina y la coroides está a cargo del tercio externo,
Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, vemos pues a la arteria oftálmica que va a dar una rama por la parte inferior y medial y va a entrar hacia el nervio óptico, va a salir por el disco y se va a dividir en una rama superior e inferior, ¿no? Entonces aquí estamos justo en el punto del disco, vamos a encontrar a la arteria y vena central de la retina. Esto se va a dividir en una parte superior e inferior y cada una de estas va a dar una rama nasal y temporal. Una rama nasal superior, inferior, y entonces vamos a ver que la retina va a tener una rama para cada cuadrante, ¿no? Entonces la irrigación de esta es independiente para cada cuadrante de la retina. Asimismo, ya cuando, como vemos en el gráfico del centro, vemos los vasos retinianos, ¿no? Superficiales, en la superficie de la parte interna de la retina, pero estos van a seguir formando unos plexos para poder irrigar las capas más internas de la retina. Van a formar dos plexos superficiales y dos profundos. En cuanto a los superficiales, uno es la red capilar peripapilar y el otro es el mismo nombre, el plexo vascular superficial. Y en cuanto al plexo vascular profundo, este va a estar formado por dos plexos del mismo nombre. En cuanto a la superficial, al plexo vascular superficial, se va a encontrar en la capa de células ganglionares. Y el plexo vascular profundo se va a encontrar a ambos lados de la capa nuclear interna. Entonces, todas estas capas hacia la parte interna van a ser irrigadas por los vasos retinianos, ¿no? Y la parte externa ya va a ser suministrada de oxígeno por la coroides. Siguiente, por favor. Y vemos pues aquí algunos de los vasos retinianos. En el lado izquierdo podemos ver la retina en su cara interna. Esta retina está adherida. Se puede ver la papila con la arteria y la vena central de la retina y los vasos retinianos, ¿no? Luego ya más periféricamente la coroides y la esclera. A esto también pues agradeciendo al doctor Loaiza por facilitarnos estas imágenes en sus atlas. Y en el lado derecho vemos algo parecido pero ya con la retina desprendida, pero también se logra apreciar los vasos retinianos en la parte interna, ¿no? Agradeciendo también a la doctora Flor Arenas por facilitarnos sus trabajos. Y bueno, eso sería lo que corresponde a la parte de retina. Gracias. Muy bien, Yasmín. Invitamos al público que nos está acompañando el día de hoy a hacer alguna pregunta o algún aporte con respecto a la anatomía, fisiología o circulación de la retina. Pueden levantar la mano. Bueno, nadie se anima. Entonces, ahora con lo que nos has explicado, Yasmín, sobre el plexo superficial, y sobre el plexo profundo, muchos van a poder entender mejor los nuevos equipos de angio-CT, los cuales muchas veces diferentes patologías retinianas se van a manifestar a ese nivel, ¿no? Ya vamos a tener diferentes acotaciones para poder ver sobre todo algunos criterios importantes para ver el avance de la enfermedad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, viendo algo que de repente no mencionaste, que es la zona vascular foveal, desde estadios tempranos vamos a poder revisar esta zona mediante el angio-CT para ver si ha cambiado la morfología o ha cambiado el tamaño de esto. Con respecto también a lo que es lo que mencionó Flor sobre las capas de Salter y Haller, pues actualmente también, como les había mencionado, a pesar que la anatomía aparentemente no cambia, se sabe actualmente desde hace muy poco que estas capas coroideas, como las que es la Haller, donde se han visto por angio-CT,
que estas venas y esta circulación se ve ensanchada y son las nuevas alteraciones o patologías del espectro paquicoroideo que está muy de moda y que comprometen muchas enfermedades, las cuales se creía antes que era una neovascularización coroidea común, pero que no responde a los tratamientos convencionales de antiangiogénicos. Conociendo estas nuevas capas, conociendo esta nueva anatomía, nos va a ayudar mucho a poder dar tratamientos eficaces, dar mejor pronóstico y mejor evaluación para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, invitamos al doctor Muro, por favor, que por favor ponga las preguntas, las encuestas, a ver si hemos aprendido algo el día de hoy. Yo creo que hemos aprendido un montón. Muchas gracias a todos por estar ahí y los invitamos a responder las preguntas. Vemos que ya todos están votando, anímense por favor. No es tan difícil las preguntas. Quedan pocos segundos. Hola, Vane, ¿se puede? Por supuesto, doctor Barreda. Sí, ¿cómo estás? Mira, reconocí la voz. Te agradezco. Primero, felicitar a las doctoras. ¿Cómo está, doctor? Y bien, Vanesita. No te veo de tiempo. Será motivo para reunirnos con todos. Siempre nos vemos en los congresos. Así es. Un saludo ante todo. Qué gusto saber de usted. Y si prende su cámara, sería mejor para verlo. Estoy impresentable si no lo haría para la próxima. Pero no sé si tendré un par de minutos. Quisiera decir solamente unos puntos para aclarar que me parece que son importantes. Claro, doctor, con todo gusto. Bueno, mira, felicitaciones. Primero a las dos doctoras, hicieron una excelente plática. Saludos a los maestros que tenemos ahora escuchando, al doctor Muro, al doctor Manantilla, a Borges, a Waldo, a todos los amigos de siempre. Con relación a lo que expuso la primera, la doctora, muy bien. Siempre existe, Flor, la doctora Flor, siempre existe el temor cuando, por ejemplo, existe una rotura de la cápsula posterior y la persona quiere hacer una vitrectomía en seco, dice que no le ponga líquido porque va a hidratar el vitro. Entonces, esto es algo que tenemos muy arraigado, pero en realidad el vitro no se hidrata porque es agua. Siempre es finito, así que como un consejo, mantengan el volumen y coman vitro porque en algún momento van a dejar de tenerlo. El único sitio donde el vitrio no se puede desprender es en la pars plana. En el resto se puede desprender y lo hacemos en las cirugías de vitrectomía. Segundo, con relación a las capas de la retina, hay tres plexos ya delimitados por el OCTA. Es el plexo superficial, como ya bien lo he descrito, el plexo intermedio, hay un plexo intermedio también, que es una combinación entre arterias y venas, y un plexo profundo que está más dado por las venas, y como bien dices tú, hay una zona avascular foveal. Esa zona avascular foveal, junto con las alteraciones de los plexos retinales, en cuyo caso el intermedio solamente llega hasta pasando un poco más de la mácula, a diferencia del el plexo superficial y profundo, que sí llegan hasta las partes más externas, van a definir diferentes enfermedades de la retina. Y bueno, eso, un fuerte abrazo, saludos para todos y
siempre extrañándolos. Muchas gracias, doctor. También por angio-CP se puede ver ahora los plexos coroideos, y pues ahora vamos a poder ver algunas enfermedades que antes no se podían visualizar en la angiografía convencional, ¿no? Que por el tipo de repente la podíamos ver con el verde indocianina, ¿no? Pero desgraciadamente, pero obviamente necesitamos procedimientos más invasivos, con colorantes, y ahora felizmente por la nueva tecnología ya tenemos a la mano y vamos a poder detectarlos a tiempo. Muchas gracias, doctor, por estar ahí con nosotros. Como siempre, gracias a ustedes. Saber de usted y siempre acompáñenos, por favor. Claro que sí, gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? ¿Puede levantar su mano o puede levantar el micrófono? El doctor Edson García, por favor, prenda su micrófono. Y ya, doctora, buenas noches. Felicitar a las expositoras, igualmente a usted, por la charla muy bonita, muy didáctica. Y solo para aclarar brevemente, se mencionó cuando se hacía la imagen de la histología y la imagen tomográfica, se mencionó que estaba levemente desprendido el EPR. Aclarar que no está desprendido porque la conformación anatómica normal a nivel de la fovea es así, del EPR. Y la conformación de los fotorreceptores a nivel de la mácula. Recordemos que la retina tiene el EPR como una cámara oscura para que absorba la luz y que toda la luz vaya a incidir en la parte de la mácula, en la parte de la fovea. Entonces, esta disposición de los fotorreceptores a nivel de la mácula es abierta para que dé paso de la luz hacia la fovea, hacia los receptores, hacia el núcleo de los fotorreceptores. No regrese la imagen, en esa imagen justo. No, la disposición es hacia los costados en los fotorreceptores, en los cuerpos de los fotorreceptores, para que la luz no rebota y no dé una doble imagen al nivel de la fovea. Básicamente, solo para mencionar eso y nuevamente felicitar a los expositores. Muchas gracias, Sergio. Que estés muy bien. Bueno, ¿tenemos el resultado de la encuesta, doctor Muro? Doctor Muro. A ver, sí, no estoy seguro si la encuesta se interrumpió, pero hay muy pocos resultados. Voy a ver si es que... A ver, no sé si ahí lo ven. Sí, sí lo vemos. Sí, parece que se hubiera interrumpido porque veo muy poca participación. Están tímidos el día de hoy. Vamos a decir que la falla fue acá interna para no echarle la culpa al resto, pero la puedo relanzar si quieren. Porque... Podemos asumir de que por ahí que fue una falla técnica de parte de nosotros. Si quieren, la vuelvo a mandar. Yo creo que por aras del tiempo ya todos están cansados, sí. Pero no sé qué dice el público. No sé si alguien... No sé. Me quedo la podría ir respondiendo en vivo. Bueno. En todo caso, para que le den las respuestas. Lánzala, Pedrito, lánzala y ahí lo que puedan responder, respondemos. Si quiere ahí, mejor ya. Ajá. Ok, Vanessa, ¿puedes dar lo de las respuestas? O tú, Flor, o Yasmín, no sé. Ahí están. Vamos a borrar esto de acá. Invitamos a la doctora Flor. No sé si se llega a ver. Sí, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál es la composición del vitrio? Bueno, básicamente lo que había mencionado, ¿no? Agua en 99%, colágeno tipo 2, y dentro de las células, sobre todo los hialocitos, ¿no? Esa es la primera. Bueno, era la segunda pregunta y hubo un cambio. Con respecto a la siguiente, vamos a ver. ¿En qué punto se adhiere el vitrio? La respuesta es la B, ¿no?
a nivel de la base del vitrio, órea serrata, borde de la papila, región perimacular, vasos retinianos y la cápsula posterior del cristalino, ¿no? Esas son las dos preguntas de vitrio. Por ahí tenemos otra pregunta de coroides. Vamos a ver. Esa, ¿no? Menciona, marca la alternativa correcta. ¿La coroides tiene una tasa, una de las tasas metabólicas más bajas? No, es una de las tasas más altas. La coriocapilaris es una capa de capilares grandes con fenestraciones, no sin fenestraciones. La irrigación de la coroides está dada por las arterias ciliares posteriores, largas y cortas, eso es cierto, pero ahí menciona sin intervención de las arterias ciliares anteriores, eso es falso, ¿no? Sí interviene. La neuroregulación del flujo vial en la coroides tiene un componente simpático, parasimpático y a través de sustancias comediadoras, sí lo mencioné, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Con trampa tus preguntas, ¿no, Florcita? Para ver si están atentos, doctora. Ahora la pregunta de Yasmín. Yasmín, no sé si nos puedas ayudar. Ajá, ya. La primera pregunta con respecto a las células de Müller era para marcar la afirmación correcta. Entonces se había mencionado pues que estas abarcan casi todo el espesor de la retina. Se extienden desde la membrana limitante externa hasta los fotorreceptores. Y bueno, esta sería la correcta, ¿no? La segunda dice, ¿son de naturaleza neural? No, los que eran de naturaleza neural pues son los fotorreceptores, las células ganglionares, las células bipolares y las interneuronas. La C dice, no constituye la membrana limitante externa, pues habíamos dicho que iba de membrana limitante externa a membrana limitante interna, ¿no? O sea, que abarca las dos zonas. Y desempeña un papel en el metabolismo de beta-carotena, pues no es en cuanto a la vitamina A. Entonces la respuesta es la primera. La otra pregunta es respecto a la mácula anatómica, ¿cuál es la definición? Entonces también la habíamos mencionado, habíamos dicho de que la mácula anatómica se refería a esa área que se encontraba entre las arcadas vasculares temporales. Ups, no puedo ver. Y de las dos capas de células ganglionares pues corresponde a la histológica y la otra a la clínica, ¿verdad? Entonces la respuesta sería la B. Y esas serían todas las preguntas. Muy bien. Entonces, ¿alguna última acotación, duda, pregunta? Quedan pocos tiempos, anímense, si no ya nos vamos. Sí, una pregunta. Hay algunas cosas de la anatomía que mencionaron que alguna vez cuando uno se acerca a consultarles por algún paciente, te hacen recordar. Por ejemplo, un paciente que está muy estresado y que presenta alguna lesión, por eso, ¿se acuerdan ustedes pues, de esos cuadros, no? Y la explicación muchas veces es porque son zonas altamente vascularizadas, ¿no? La fuebes, alguna vez nos lo han comentado. No sé si pueden hacer algún comentario al respecto. ¿Aló? Sí, yo no entendí bien la pregunta, Doc. O sea, cuando se habla de, por ejemplo, maculopatía central serosa, ¿no? Te mencionan que un poco la explicación es que el paciente es estresado y que eso va en relación a que esas zonas de la retina son altamente vascularizadas y son las que primero en el organismo probablemente sufren con respecto a eso. La coroidopatía central serosa hoy en día está catalogada como una de las enfermedades del espectro paquicoroideo y bueno, tiene, al parecer, es multifactorial, está relacionada al aumento de corticoides, al estrés
y a alguna otra alteración, como usted bien dice, vascular sistémica, ¿no? Entonces, mientras más irrigada pueda estar una capa o tejido, por decirlo así, va a estar más expuesto a tener mayor exposición a citoquinas, a interleuquinas, a componentes inflamatorios que van a poder producir extravasación a nivel de la vasculatura. Se sabe que eso es lo que pasa, por ejemplo, en las... cuando hay un proceso inflamatorio que viene de alguna enfermedad sistémica, se rompe la fisiopatología de la diabetes mellitus, ¿no? Y las barreras hematorretinianas externas nos van a explicar muy bien lo que es la fisiopatología de la uveítis. Y todo es a base de la circulación. La barrera hematoacuosa, que es allá en la parte anterior, se puede romper, bueno, por un proceso inflamatorio, por un proceso traumático, por una cirugía, pero es en todas aquellas capas que tengan que ver con la circulación que van a estar siempre más expuestas a que las citoquinas y los componentes inflamatorios generen este tipo de disrupciones o alteraciones en dichos tejidos, ¿no? Bueno, ¿aló? Sí, se escucha todo, Vane. Sí, gracias por la explicación. Entonces, si ya por aras del tiempo, si ya no hay más preguntas, nos vemos el día lunes. El doctor Muro, como jefe de docencia de nuestro querido Instituto Nacional de Oftalmología, va a pasar posteriormente el cronograma de las charlas y el cual están todos invitados. Queremos verlo todos los días y cuídense bastante, por favor. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias. Sí, estaba con el audio apagado, solamente para decirles, agradecerles, y que en estos días les estamos pasando el link para la charla del día lunes, que es glaucoma por corticoides con el doctor Borges y sus colaboradores. Muchas gracias a todos. Muy bien, Vanessa, ¿sigues por ahí? Acá estoy. Ya todo el público está retirándose. Doctor, tenemos...